Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Checo. Gracias por estar aquí en tu canal La Peda Paranormal. Hoy tenemos a un amigo de casa. Él es parte de este proyecto que es La Peda Paranormal, Alex Olase. Alex, gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Pensé que nunca me iba a tocar estar de este lado. Ok, bueno, yo le invité, o más bien le dije que participara para que diera su experiencia en el trayecto de estas grabaciones, lo que ha sentido, lo que ha pasado, porque él es una persona que no cree en estas cosas paranormales. Bueno, no es tanto que no crea, yo creo que sí ha de haber energías ahí que no podemos ver, pero pues como nunca, no tengo esa facilidad para manifestarlas, pues sí considero un poco difícil poder creer en esto, así como que, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Creer. Y ahorita, como dices, sí he visto varias cosas, pero... Antes que nada, vamos por el vinito, que no debe faltar en ese canal. No, si no... Salud. Si no se pierde ahí el nombre, La Peda Paranormal. Ahora sí, Alex, cuéntanos, lo primero que viste de esto, bueno, de esto, como dice su nombre, lo paranormal, ¿qué fue lo primero que viviste en las grabaciones? ¿Qué dijiste? Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué te ha sucedido? Pues yo creo que lo más fuerte que hemos, bueno, que he vivido yo en este tiempo que llevamos desde finales de octubre que hemos estado haciendo los videos. Así es. Fue en Pachonuevo, Veracruz. Esa experiencia fue, yo creo que lo más fuerte. Miedo no sentí, pero sí se manifestaron ruidos, sobre todo a la hora de estar con Don Tolio. Yo creo que ahí fue la parte más, las risitas, los gruñidos de los perros cuando no había pues motivo aparente por lo que los perros estuvieran gruñendo. Yo era el que estaba grabando el momento que tú estabas haciendo la entrevista, y en ese momento cuando se nos apagó la cámara así de la nada, y no nada más fue la cámara, pues puede decir uno, pues se acabó la pila o se saturó, se calentó el teléfono, sino que la lámpara que estaba ahí a un lado de nosotros, o sea, fue al mismo tiempo las dos cosas que se apagaron, así como que a caray, dije yo, que aquí ahí hubo algo raro. Entonces eso fue lo primero. Sí, claro, sí, porque fue muy muy interesante, como ya lo han visto en el video de Antonio, que se nos apagó todo, y fue después de que el perro empezó a gruñir y que yo sentía a alguien atrás, y de pronto pum, todo en oscuras. Y de ahí, ¿recuerdas qué pasó? Sí, y bueno, y si no han visto esos videos, ahí están los dos videos en el canal, uno que es el de Don Tolio, y hay otro donde se editó todo lo paranormal que nos ha pasado ahí, lo que nos pasó ahí en Pachonuevo. Después de lo de Don Tolio, pues bueno, en ese momento no lo vi yo, pero ya después cuando estábamos haciendo la edición del video, en ese mismo momento, cuando ya regresamos a retomar la grabación y entrevistamos a los compas que iban ahí con nosotros en la bola, pues ya ves que se apareció ahí un fantasmita, un espectro ahí muy, muy claro, que hasta volteó la cámara y casi, casi así como que nos estaba saludando. Y ese yo no lo había visto, porque al momento que estaba ahí haciendo la edición, yo pues, como ustedes saben, nosotros somos como que empíricos, apenas estamos haciendo nuestros pininos en esto del canal, porque nos gusta, bueno, más a Sergio pues apoyándolo, sí, los temas paranormales, pues ahí jugando con los programas que hay ahorita, esa facilidad, a la hora de estar haciendo la edición, pues yo me fijo más bien en los cortes, no tanto en todo el video, y al final pues lo veo. Pero pues no, la verdad no me había fijado, y ya cuando termino de hacer la edición se lo muestro a Checo para que él lo vea, y él le dé el último bobo, y en eso me dice, oye, aquí se ve algo como que pasa, y yo, ¿dónde? Lo aquí, pues ya empezamos a ver cuadro por cuadro, y pues sí, realmente se veía ahí una persona, y yo sentía así, ahora sí como dicen, me oigo turi, se me pararon los pelos de punta, sí, y se veía, caray. Entonces ya aclaramos la imagen a lo más que se pudo y pues todavía se veía mucho más claro. Entonces por eso también a ese también lo pueden ver ahí, esa imagen ahí en los videos que ya les comentamos. De todos modos aquí se los vamos a dejar arribita para que puedan irse directamente a esos videos y no batallen. Pero sí, eso fue también una cosa ya posterior al evento, pero también fue una cosa que sí me enchinó la piel. Sí, sí estuvo fuerte, la verdad, muy muy fuerte. El aspecto también de... ¿Recuerdas cuando se llevaron la botella? Eso también, que yo hasta pensé, yo llevo un poquito pasadito de tequila, se podrán ver en el video. Y dije, ay, pues alguien la trajo. O aquí la tiraron. Y no, si se la habíamos dejado ahí en la cabaña de Don Tolio, y pues estaba retiradita la cabaña de Don Tolio donde apareció esa botella.
Y luego también otra de las cosas muy impresionantes fue el olor a violetas. O sea, eso, a lo mejor ustedes pues no dicen, ay, pues cómo lo está, así como digo yo, pues si no lo huelo, pues me pueden decir que huele a rosas o lo que quieran, y pues no está, pero yo les juro que sí olía a violetas, y no una vez, ni dos, ni así leve, sino con olor fuerte, porque las violetas tienen un olor muy, muy, muy rico. Y ya ven que Don Tolio nos platica que cuando se aparece ahí el maligno, ese es el olor que se despierta, nada que huele a azufre y esas cosas, sino que es un olor a violetas. Sí, como lo he mencionado, que, perdón que te interrumpa, que como si te hubieras echado loción y pasa a la persona cerca de ti y huele muy, muy fuerte, porque si hubiera sido parte del campo, olvidara todo, sí, el tiempo. Sí, no, y no, nada más era por momentos. Fuerte, pero por momentos. Es como en las noches, igual no sé si en sus ciudades pase, pero aquí en Chihuahua de repente hay unos árboles que les llaman huele de noche, que tiene un olorcito muy, muy rico. Así empezó a oler por olear en diferentes partes, muy, muy fuerte. Vamos a aprovechar porque yo veo que acá mi Checo tiene sus copas y nunca le toma. Yo sí le voy a tomar. Salud. Otra cosa también muy fuerte, ¿cuál crees que haya sido de lo que has escuchado? Bueno, antes que nada, cuando empezamos con el video de Don Tolio, tú no te diste o no percibiste las risas que al iniciar la grabación, ¿verdad? No las escuché yo en el momento. Ya después, cuando vimos el video, ahí ya se oían las risitas así como de un perrito pulgoso, ese de las caricaturas. Sí, claro. Y dos veces se oyó. Tú comentas que tú lo oíste desde el principio. Sí, yo lo escuché desde el principio y todavía en el video se puede dar cuenta que yo como que me pauso un poco o con los ojos veo hacia alrededor porque pensé que alguien más lo había escuchado. Como eran nuestros primeros videos en entrevista, pues dije, no, igual todos checaron este sonido y dije, la reacción de todos, ¿cuál será? Y no, o sea, nada más fui yo el que lo percibió y ya después en el video. Pero sí se oye como el perro pulgoso, tiene razón, de las caricaturas. Sí, se veía. Y de hecho, ahora que lo hemos hecho otros videos, esa es una de las cosas que más nos han impresionado y siempre lo comentamos con la gente que convivimos y les platicamos del canal. Cuando estuvimos con Rocío, que también pueden ver por aquí la entrevista, que ella también tiene aquí facultades para ver gente que ya trascendió. Así y es. Yo le estaba enseñando el video y segundos antes de que se viera la imagen ya clara, y dijo, claro, dice, aquí se está viendo. O sea, cuando todavía no se hacía visible la cámara, ella ya lo estaba detectando. Claro. Lo digo y también me pongo chiquito. Fue una de las cosas así impresionantes, y también de lo que ha pasado cuando hemos entrevistado y que ha habido manifestaciones. De hecho, ahorita, la última vez que le entrevistamos a Arturo Loya, hubo ahí una cosa que no lo pusimos en el video para platicarlo, y ahorita que lo comentemos, ya sacar esa parte de que de la persona que estaba él hablando, de la bruja, Sergio la describió antes de que Arturo nos dijera cómo era. O sea, él nada más nos comentó su nombre y lo que hizo, y Sergio... Y Arturo, ahorita estabas hablando y vi una imagen de una mujer de cabello largo, oscuro, pero largo y muy tupido. ¿Hay alguien que tenga que ver con esta historia que me estás contando? ¿La señora? Porque ahorita la acabo de ver hacia el lado derecho tuyo, que se presentó hasta me faltó el aire, porque estábamos ahorita en esto de la entrevista, cuando al lado derecho obviamente no tenemos una cámara. De pronto se me presentó una señora media... La estatura un poco media más alta, cabello largo, largo, negro, pero así muy tupido. Es lo que se me vino ahorita la imagen. ¿Ella es Edna? No sé, mira. No estamos haciendo. Yo te voy a decir una cosa. Fíjate cómo se aunan las cosas, ¿eh? Sí. Ayer estuve hablando con una persona y esa persona es muy allegada a mí, mucho, muy allegada a mí. Y fíjate, lo estoy relacionando con lo que está sucediendo ahorita, y esto no es paro, no es pancho, ni choro, ni nada. Ella me estaba platicando ayer por vía teléfono que necesitaba ir a visitar a una persona que le hiciera una limpia. Y le dije, sabes que yo conocí en su tiempo a una persona, y volví a mencionar el nombre de Edna, fíjate, desde ayer la traigo en la mente, ¿no? No sé si ella viva, no sé si ella esté muerta, porque yo perdí su comunicación con ella. A mí me gustaría mucho ir a visitarla si estuviese viva, pero cuando yo la trataba ya era una persona ya mayor.
Pero ahorita como me la estás describiendo, mira, te voy a describir para que vean. Sergio acaba de dar una descripción de una persona. Yo te voy a dar la descripción de cómo yo guardo en la mente a Edna. Es una señora muy, muy, muy guapa. Muy guapa, su cabello es muy largo, muy abundante. No era negro, la neta no era negro, era como entre cano, entre. Pues ya estaba vieja la señora, pues ni modo de traer el pelo así como con L'Oreal o madre de esas, ¿verdad? No, no, ya, pero sí era una mujer muy grande de edad y una estatura media. Y ahorita que me estás diciendo tú que aquí está. Obviamente no vi, tal vez igual el cabello negro en sí no, pero en la sombra que yo vi al lado derecho tuyo donde está aquel cuadro, se apareció a la altura más o menos de donde está la foto y estaba de cabello, si una persona vi la cabellera tupida, obviamente vi la sombra en general negro, pero era una mujer, pero el cabello era tupido y largo, pero así muy muy tupido, así como... Wow, o sea, estábamos hablando del tema y no tenemos nadie aquí más que nosotros en donde estamos grabando esta entrevista y de pronto cuando estaba volteo y veo la imagen era de ella. Esta persona. Era ella, te lo digo. ¿No crees que...? Y te lo digo por qué, porque la verdad, te digo, desde ayer la estoy llamando. Ok. Inconscientemente la estoy llamando, te digo, ayer recibí esa llamada, lo que fue a las 2 de la tarde de esta persona muy allegada a mí, y me dice que quiere ir con una persona para que le haga una limpia por situaciones que está pasando de su vida, y ahorita volver a tocar el tema de esta mujer, o sea, ya no, yo no creo en coincidencias, o sea, las cosas se están dando por algo. Sí, paró la grabación para decirle, oye, Arturo, estoy viendo una persona de pelo largo, así tupido, así como afro, bueno, así chino, así muy tupido, vestida con un vestido y que no sé qué. Entonces dijo, pues es esta señora la que te estoy platicando. Y así como la estás describiendo, así es. Y luego, caray, así como que dice, no, pues la estoy viendo aquí en esta parte de aquí de donde grabamos. Hay aquí una puerta que da a la calle y un ventanal. Entonces ahí en el ventanal la vio él antes reflejada ahí la imagen. Entonces así también como cosas de que... O sea, pues él dio una característica sin conocerla y sí. Pues se parecía, se asemejaba a la persona que él nos estaba contando que vivió esos acontecimientos paranormales. Entonces pues eso también es así cosas de que dices tú, pues, o sea, aunque no lo creas. Sí, es que de pronto estaba yo en la entrevista y Arturo estaba a un lado donde está Alex, y en el momento que volteo hacia la puerta veo esta imagen. Obviamente no vi el color de la vestimenta, nada más vi la sombra negra con las características que mencionó Alex, pero lo que me llamó mucho la atención fue el cabello muy muy tupido y de una estatura media, como de unos 65-69, pero fue en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está, y por eso se me hizo muy raro y lo mencioné a Arturo, porque la verdad yo no conozco la persona que estaba diciendo Arturo que era la bruja, y después se nos presentó y tenemos esta fotografía en la cual aquí aparece en la ventana como si fuera la cara de una mujer, con el rostro como si fuera una cara de mujer, con las cavidades oscuras de los ojos, la boca, y junto en la parte de abajo aparece como también otro rostro. Y fue en ese momento cuando estábamos grabando esa entrevista, que fue aquí en la casa. Entonces fue algo muy raro. Esperemos que esta persona siga con vida para poderle preguntar, porque Arturo ya tiene años que no la ve, nos mencionó. Y sí, que era una persona mayor, cuando la conocí era una persona de 60 años, y ya tiene, dice que tiempo de no verla, pero que la ha estado soñando, la había estado soñando días antes. Entonces, pues le iba a buscar, de hecho, no hemos sabido si ya la contactó o si la persona ya, pues ya trascendió, pero... Pues si la localizamos sería interesante poder hacerle una entrevista. Y claro, hasta diga que tiene muchas muchas anécdotas con ella. Y esa no es la única aparición que ha tenido durante los videos. También cuando con Ian, me acuerdo, que también viste a su papá, creo, ¿no? Que era cuando se lo describiste. No, de Rocío era el papá. Sí, es verdad. De Ian era como una nube o un humo que parecía en forma de persona. Que pasó en medio de ellos dos, que era Alex e Ian, pero ellos no lo vieron. Pero le dije, miren, ahí está, ahí va la persona. Igual era alguien que nos estaba contando Ian, que le pasó muchas, muchas cosas,
no sabemos qué pudo ser, pero yo sí logré captar varias cosas así en las entrevistas. Sí, y últimamente he visto que como que ese sentido de ver cosas, o sea, como que se te ha agudizado mucho a raíz de sí. que has permitido que el portal se abra. Ajá. Sí, porque la verdad, como lo he mencionado, no, yo no lo hacía por el hecho de que el que dirán, el que te tomen a mal comentar por lo que te pasa, porque a veces piensan que puede ser algo malo o pueden tomarte como locura, pero llegó un momento donde yo me quedaba callado, pero de un tiempo, 2 años o 3 años para acá, se ha vuelto a hacer más seguido, más. No es de que yo cada rato vea, ay, el fantasma está, no, sino empiezo a escuchar de vez en cuando, o veo cuando estamos en entrevistas, o también algo que me ha pasado muy fuerte es cuando he estado dormido y de pronto a una hora, no sé, 2 de la mañana, 3 de la mañana, abro los ojos y frente a mi cama, en los pies, veo una luz. Pero lo que llama la atención es que es una luz azul, muy bonita, que está, es como una esfera que está pues, frente a mí y está un rato. Y de pronto, cuando hago por moverme y agarrar, como que se desaparece, pero en forma como si se achicara y una línea y pum, desaparece. Y llevan varias veces que me sucede esto. No sé qué puede hacer, igual alguien quiere decirme algo, no sé, pero sí me ha pasado muy seguido, como dices, Alex. No, sí, son cosas que, aunque no quiere uno creerlo, pues ahí están la evidencia en los videos. O sea, el video como que tiene una facilidad para captar ciertas cosas que claro. El ojo humano no alcanza a ver. Y ahora con estas cámaras de los celulares que son tan sofisticadas, Sí. Pues es más fácil poder ver esas cosas ya. Después, las fotos esas nocturnas que tomas, que no sé nada, tú ves la pantalla de la celular y pues, se ven negras, pero pues la función esta es los ISOs que ya tienen, que se van aclarando y aparecen cosas, pues, los duendes, las brujas, o sea, cosas extrañas. Y entonces, pues, digo, es difícil seguir siendo escéptico después de, pues, ya convivir, este lado, ajá, claro. Convivir con este fenómeno, como que se vuelve interesante la cosa. De repente yo estoy así en lugares así, yo no digo, yo no soy miedoso, la verdad. No me puedo quedar en un cuarto oscuro sin ningún problema, y de repente así como que ahí veo, como que siento como que alguien me está viendo. Y últimamente digo, yo no sé si lo atribuyo a que o realmente alguien está ahí, hay algún espíritu, o ya como que le da uno un miedito ya después de estar viendo estas cosas. Bueno, seguiré. Que una vez, ¿te acuerdas? Estábamos viendo el cuarto de arriba en una película. Y te comenté que me habían tirado algo del closet. Uh-huh. Y después a ti te tiraron otra vez otras cosas del closet, que no era algo que estuviera fácil de caer en la orilla. Sí, sí, sí. Era una maleta que estaba, pues, bien acomodada. Está, y de repente, ¡pum! Así como que voló, se salió, botó. Se botó. También después de lo que hicimos en Ciudad Juárez, con los amigos de Joriba, Alex Caro, Elenita, que nos fuimos a un cementerio a hacer una única exploración que hemos hecho, porque la verdad no somos de exploraciones. A mí me gustan esto de las entrevistas. Obviamente que se da con todo gusto, porque nos gusta estas energías. Bueno, a mí me gusta mucho ver lo de las energías. Cuando estábamos, pasó todo esto, regresamos a Chihuahua y yo estaba aquí en la sala precisamente donde grabamos estos videos. Y de pronto escucho que de la cocina se caen unos trastes o recipientes, como le quieran llamar. Se me hizo muy raro porque no había nadie en el piso de abajo. Entonces me levanté, me asomé, todo estaba bajo control. Cuando me siento en el sillón, clarito escuché una voz como si estuvieran susurrando, que decían, ven, decían, ven. Pero se me hizo muy raro. No puse el video en YouTube o de cosas que me han pasado o en TikTok porque no sé si se logra percibir bien. Pero sí fueron 3 veces las que me llamaron. Y de ahí estuvo muy fuerte la energía. No sé si la pudiste sentir, que fue cuando se empezaron a caer las cosas también. Donde yo trabajo, que es un consultorio de acupuntura, también hubo manifestaciones. Tengo unos sobrinos de 8 años y de 2 años y casi 3, y que experimentaban cosas de que veían a no sé quién. Eso estuvo un poco pesado. Yo igual, y algo de ahí se nos pegó, como dicen regularmente, ¿verdad?
¿Y tú qué más experimentaste? ¿Nada más? No, no, o sea, eso está. Luego de repente me costaba trabajo de dormirme, o a las 3 de la mañana, ya ven que dicen que esas horas, cuando se levantan esas horas, yo mejor ni veía el reloj, yo me despertaba, te daba para dormir, y dije, no, la hora que sea, pues ya, mejor duérmete, ¿para qué le ando no averiguando? Claro. Entonces sí, pues sí, han pasado así cosas. De hecho, yo creo que sí debe ser a raíz de todo eso, digo, pues ya ven que las energías andan buscando dónde adherirse para poderse transportar o poder manifestarse. Entonces, pues, es muy probable. Entonces, por eso pues, es importante no hacer este tipo de cosas o protegerse bien. Ahí. Eso sí, la protección ante todo. Porque al principio, la verdad, no lo hacíamos. Ya después, por unos expertos, nos dijeron, y gracias a Dios, todo más relajado, más tranquilo. Pero antes sí íbamos así como si nada, como si la marrana de acá. Sí, pues nuestra amiga Miros ya nos dijo que hiciéramos también, claro. Tiene aquí su entrevista, entonces pues ya lo tratamos de hacer ahí con oraciones, crucifijos, piedritas, ahí los rojos. Entonces pues no digo, nunca está de más, pero claro que anteponiendo siempre pues nuestras creencias religiosas y, claro, y Dios ante todo, para estar protegidos, pero por poder divertirnos de cierta manera con esto y divertirlos a ustedes, entretenerlos con estos temas interesantes que siempre llama la atención, y más en la peda cuando está uno. Salud. Saludcita. No voy a acabar mi bebida porque acá dicen, papá, el peda paranormal. Y no, aquí vamos tomándole. Sí, muchas, muchas cosas muy interesantes. Yo sé que así como hay personas que no les gustan esos temas, hay otros que les encantan. Y este canal, eso es lo que quiere, que entretenga, pero con las historias de las personas, vivencias. Sí, no es hoy que ande buscando en una exploración eso, no, quiero escucharlos a ustedes, quiero escuchar a la gente que nos cuente cómo se sienten, qué sintieron, y que se transmita a ustedes el miedo, el nervio, o imaginarse ese escenario cuando ellos estaban presenciando este tipo de actividad, ¿verdad? Así es, sí. O si ya les ha pasado cosas a ustedes, eso es lo que queremos, ya pasar a ese nivel. A lo mejor es como estamos ahorita, que ustedes nos manden sus historias escritas en audios de WhatsApp, ahí tienen el teléfono, el WhatsApp. Claro. Y poderlas así, a lo mejor un miércoles o un jueves, como ahora, juntarnos y aquí con ustedes echan su beberecua también y estar leyendo esas historias. O si podemos hacer una interacción en vivo, que ustedes se comuniquen con nosotros, hacerlo. A ver si el próximo jueves podemos ya tener algunas historias de los que se animen ustedes a mandarnos sus historias y poder ya empezar a hacer esto que traemos ganas, y para poder generar una comunidad verdadera de que sí, sí, interactúen, claro. Así como hay en Facebook varios canales que hacen esto en YouTube, nosotros pues ya ahí pian pianito ya vamos tirándole a los 500 personas. Entonces pues digo, al principio como que lo hicimos nomás así como un saber, pues, a ver cómo funciona. Y pues, sí, obviamente con algo que yo quería precisamente por esto que me pasaba, pues quería ver qué a las personas, qué les sucedía, si también pasaban por algo de ese tipo, y siento que sí va funcionando. Sí. Para muchos será poco, los que nos siguen, para mí son súper bien, demasiados, vamos bien, siento, porque pues ahorita empezamos de la nada, mira, ahorita mucha gente ya nos ubica. Me he encontrado personas y me han dicho, oye, tú eres de la peda paranormal, y dije, wow, eso quiere decir que sí les ha llegado a algunas personas que pues, ni siquiera en la vida las he visto, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo padre, o sea, y la maravilla que nos da esto del YouTube, de las redes sociales, aunque estemos lejos, aquí también ya tenemos seguidores de Argentina, de Estados Unidos, de Perú, o sea, es padre eso. Entonces, pues nosotros, si a ustedes les gusta, nosotros estamos felices de hacer esto y seguir a darle. Pero pues sí necesitamos de su apoyo, de su participación, para que nos cuenten más historias y poder pues llevar esas historias al canal y divertirnos todos juntos. Claro. Y pues ir trascendiendo y, como les digo, pues hacer comunidad aquí en el YouTube y en el Facebook y en el TikTok y en el Instagram. O sea, ahí en todas las redes sociales, ahí por medio del WhatsApp se pueden comunicar con nosotros y podemos interactuar. Estamos nosotros abiertos y pues aquí tienen a sus amigos acá en Chihuahua, pero pues luego nos podemos ahí trasladar. Pues la idea es divertirnos. Claro que sí. Pues Alex, pues muchas gracias por tu experiencia paranormal que has vivido aquí. Al contrario, gracias, y pues seguimos y esperamos que no sean las primeras experiencias paranormales, que esto siga. Y pues, ¿cómo dices tú? Pues ya sabes,
que en las pedas puedes encontrar las mejores historias de terror. Mándanos la suya. Saludos.